aquí estamos, Barcelona. Viaje largo que he tenido, un poquito de ir de un sitio a otro, y hoy esto se va a mover mucho porque me he dejado la cámara en casa, así que estamos grabando aquí de malas maneras, poco profesionales, pero bueno, como hace sol y juega Osasuna, pues todo se aguanta. Pues nada, estoy en Barcelona, vamos a coger la línea 5 para irnos a Cornellà del Prat. Hasta ahora. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in faith. De Dani Jarque, la verdad que muy chulo, ¿eh? Chulo para los que no seáis a lo mejor tan jóvenes o tan mayores, perdón. Dani Jarque fue un jugador del Español que falleció en un partido, cayó desplomado y falleció pues, en el descanso, ¿vale? Entonces es un homenaje muy chulo que le hace el Español a Dani Jarque, muy bonito. Nada, la alineación, vamos a comentar un poquito, a ver si me enchufo. Bueno, la alineación que la hemos clavado, Vicario, un pleno, he acertado todo, con el doble pivote, sobre todo que era lo más difícil, con Darko y Oyer, con Chimy y con Adrián arriba, Rubén a la izquierda, Roberto Torres a la derecha. Espectacular campo, Roberto, hoy tiene que meter a Roberto Torres, y me meto con él. Ahí tenemos a Sergio Herrera calentando, que parece que ya se ha recuperado del todo de sus molestias. Y nada, que ahora volvemos. Ahí arriba tenemos a los rojillos, ahí detrás de un cristal, metidos. Bueno, empezamos con que Roncaglia que espabile, porque somos una máquina de regalar penaltis y así pues como que es complicado, ¿eh? Si encima de por sí el equipo nos juega un pimiento, con un centro de campo que no genera, Adrián desaparecido, Roberto Torres pues en lo suyo, en su juerga individual de tirarse todo de todas partes, casi mete un golazo, pero claro, ha tirado dos, una de centro de campo, otra de no sé dónde, Chimy igual, es incapaz de hacer una jugada, de dar dos pases, de crear, de generar, muy flojo, realmente flojo, realmente no estamos creando nada, no estamos desbordando por banda, no estamos presionando, es muy difícil porque el Español juega con tres atrás, con tres centrales claros que no se mueven prácticamente y que lo único que podemos hacer es intentar mover de un lado a otro, pero generar superioridad por banda y intentar entrar por los carriles como solemos hacer, pues está complicado, hay que buscar otra forma. Hoy no es el día de jugar así, hoy no es el día de intentar jugar por fuera porque nos están esperando. Y luego, Pedrosa le está generando muchos problemas a Roberto Torres, tanto que ha tenido que cambiar de banda. Al final acaba poniendo a Rubén hacia la derecha porque Torres no baja, directamente no baja. Pedrosa tenía una autopista en la primera parte, los 30 primeros minutos hasta que cambia de banda. Roberto Torres decidía que para qué voy a bajar, si total, que se busque la vida, que se busque la vida Nacho Vidal. Y bueno, muy mal, o sea, francamente floja la primera parte de Osasuna, espero cambios rápidos, Robert Ibáñez me parece que tiene que salir inmediatamente, tiene que salir para Mérida, tenemos que generar algo porque Oyer y Darko son jugadores de creación y ahí volvemos a estar cojos, hemos planteado un partido a defender y hemos regalado un penalti en el minuto, no sé, 20 o 19. muy difícil. Sigo confiando en que este Osasuna le puede dar la vuelta al partido en la segunda parte, pero que bastante decepcionado. Quiero decir que así es muy difícil sacar puntos fuera de casa contra un equipo limitado, porque el Español tampoco es que es el Milán precisamente, un equipo que pierde muchos pases, que está ansioso, que quiere jugar rápido al espacio, y aún así casi nos meten dos goles. No sé, bastante decepcionado y espero que esto cambie un poquito la segunda parte. Así que venga, vamos. Sí. Aquí lo iba a decir, después de que en el descanso nos hemos ido echando pestes, ¿no? algunas cosas. Bueno, al final, esto del fútbol también tiene lo suyo, ¿no? Tiene su coyuntura de lo anímico, de muchas cosas, ¿no? El Español estaba como un flan. Ese gol que ha encajado en la primera jugada prácticamente de la primera parte, que se ha adelantado muy bien, que hemos cabeceado, ha sido como si les hubiera caído un piano de 500 kilos encima. Entonces, todo lo que habían hecho bien en la primera parte, de repente las botas les pesaban 200 kilos, ha sido todo como un desastre, la gente ha empezado a pitar. Lo que hablábamos el otro día en la previa del ambiente, ¿no? De jugar a favor del ambiente, pues la verdad que ese gol nos ha dado la vida. El resto, pues, es una derroche, entrega, fuerza, corazón y acierto y muchos huevos. Ole por el Chimy, ole por Roncaglia, que ya te vale, macho, Roncaglia, háztelo mirar, Hátelo mirar, porque no sé si ha sido falta o no ha sido falta, o tarjeta o no, pero muy seguro, el día de la Atleti también muy mal. Estamos de menos muchísimo a Aridane, la contundencia de Aridane, o Roncaglia no la está aportando hoy. La verdad que me está... Oye, lo de Moncayola ya es un espectáculo, o sea, ya no es una revelación, es un jugadorazo como la copa de un pino, a ver si no me come los focos, un jugadorazo como la copa de un pino. Se ha pegado dos carreras, aparte del gol, como ha llegado. Recordemos que estaba jugando de lateral derecho. El lateral derecho, cómo ha llegado, la anterior, que casi marca, la siguiente, la del gol, y además con una tranquilidad, hace un amago, la pole al palo, esparpajo jugando al corte. Me ha sorprendido, la verdad que oye, chapó. Y menos mal que renova esta semana, porque si no el Atleti estaba ya con la chequera ahí a punto. Y el resto, pues lo ha hecho el público. Lo ha hecho el público porque ha empezado a pitar, ha empezado a chillarles, a decir jugadores mercenarios, a pedir la dimisión de la directiva. Bueno, todas esas cosas que en Pamplona no hacemos, pues que hacen en otros campos, pues ha sido así. Ha sido bastante espectacular el ambiente en contra. Entonces la gente como que se ha atenazado. Los jugadores del Español, de repente les ha entrado un paraliza a todos. No sabían si centrar, si tirar, si pasar. Y el resto, pues nada. Ha estado cerrando el partido bien, defendiéndose, con errores defensivos, con alguna cosita a corregir, pero con una sensación de empaque, de equipo, de que es muy difícil ganarle. Ganaremos, perderemos, pero la condición física de este equipo, la entrega, cómo corre la carrera de Chimy Ávila en el penalti, hostia, espectacular. No sé, yo creo que es para estar orgullosos de cómo llegan al final de los partidos, de cómo se entregan, de cómo pase lo que pase, siguen, pese a que la primera parte no ha sido mala, como mucho en el descanso. Es que me corroboro lo que he dicho, porque ha sido mala, no hemos estado nada bien, hemos estado bastante flojetes, pero bueno, esto es el fútbol, al final juega también la cabeza. Cuando la cabeza dice que no, las piernas pesan como 10 quintales. Así que nada, oye, 2-4, miel sobre hojuelas y un resultado que nos mete ahí arriba y que sobre todo que le metemos un colchón muy grande a la zona de abajo. Ya estamos a 9 puntos de la zona del descenso, con 22, con la poquito más de la mitad de la tarea hecha y a falta de 4 partidos todavía para acabar la primera vuelta. Creo que poco más le puedo pedir a esta Osasuna. Aplaudir, luchar, pelear, estar con ellos, porque ganemos o perdamos, estaremos, criticaremos, diremos lo que está bien o lo que está mal, pero el orgullo de ver a esta gente, de ver al Chimy en el minuto 94 pegándose una carrera que le saca al central 20 metros. Hombre, Torres también se lo podías haber dejado tirar a Chimy, Bueno, miran cada uno. Bueno, pues al final Torres también tiene que mirar por lo suyo, por sus números, y con el partido que estaba bastante igualado, o sea, estaba bastante decidido, pues oye, me parece que tampoco era... No sé, gente en Instagram que le critica un poquito, pero bueno, a mí me parece bien, tienes que sumar tú también a nivel individual. El Chimy había hecho su gol y pase lo que pase, somos un equipo, somos una piña y estoy muy orgulloso. Lo único que me jode es que me tengo que chupar 4 horas y media de autobús para irme a Pamplona, pero por lo demás estoy muy contento, muy orgulloso y con dos cojones. Y ahora el próximo que viene que pasar por aquí es el Sevilla y no descartéis que también le ganemos. Así que nada, viviendo en rojo, seguidnos siempre con Osasuna. Adiós.